En el centro político y social de Florencia se levantó el Palacio de la Signoria, sobre las ruinas del Teatro de la Ciudad Romana. Lo construyó el arquitecto Arnolfo di Cambio en 1299 para sede de la República. Durante la Edad Media, las residencias señoriales de Italia eran casas torreadas en las villas. Este palacio florentino muestra el cambio de la casa fuerte con torre y almenas al palacio renacentista sin elementos militares. El sistema de estos edificios consta de varios pisos con ventanas geminadas y la planta baja casi ciega, de muros rústicos y matacanes en la cornisa, rodeando un patio central lujosamente decorado. Interiormente fue reconstruido en el Renacimiento, con el gran salón de los 500 decorado con frescos históricos del arquitecto Giorgio Vasari. Dos esculturas de Miguel Ángel lo caracterizan, el genio de la Victoria y en el exterior el David, tallado por el maestro en 1504, hasta que en el siglo XIX fue sustituido por una copia en la plaza y trasladado el original a la galería de la Academia. Con el Renacimiento en la Florencia del siglo XV, los palacios urbanos dejaron de ser fortificaciones, aunque mantuvieron la textura rústica de sus muros. El arquitecto Michelozzi construyó para Cosme de Medici en 1444 el Palacio Familiar, siguiendo el nuevo modelo florentino con paramentos almohadillados de tres pisos, los superiores con ventanas de mainel y el bajo de muy pocos huecos. Las almenas medievales fueron sustituidas ahora por grandes cornisas clásicas. El plano del edificio muestra los añadidos y modificaciones que lo formaron. En este palacio, Lorenzo de Médicis acogió y facilitó el aprendizaje a jóvenes artistas como Miguel Ángel. El patio central, decorado con esgrafiados y relieves, da acceso a las dependencias nobles, convertidas en uno de los mejores museos de la ciudad. Destacando la Capilla de los Reyes Magos, con los muros pintados por Gozzoli, y el gran salón con el techo representando la glorificación de los Medici, obra del pintor Luca Giordano en el siglo XVII. El Palacio Strozzi fue construido por el arquitecto Benedetto de Maiano a finales del siglo XV, para el mercader Filippo Strozzi, enemigo de los Medici. Es el último de la serie de edificios en estilo florentino, con compactos volúmenes y potente almohadillado. Al piso bajo se abren pequeñas ventanas y a los superiores huecos curvos con mainel, rematando el edificio una enorme cornisa saliente. En el exterior tiene tres alturas de 11, 9 y 12 metros, con un patio central de arquerías con columnas clásicas y una logia adintelada en el piso superior. Hoy se ha convertido en un importante espacio de exposiciones. El Palacio del Banquero Luca Pitti se construyó en 1458
con un proyecto atribuido a Felipe Brunelleschi, el arquitecto de la cúpula de la Catedral de Florencia, con la forma que aparece en las pinturas de su tiempo. Desde el siglo XVI, en que los Médicis lo compraron, fue creciendo en dimensión, alargando su fachada principal hasta conseguir el actual aspecto de tres plantas con sillares almohadillados y la planta baja casi ciega, destinada a servicios y caballerías. La fachada trasera del palacio y el jardín de Bóboli fueron reconstruidos por el arquitecto manierista Bartolomeo Ammanati. La decoración de las estancias entre los siglos XVI y XIX, con la aportación de pinturas murales en paredes y techos, o las ricas colecciones de arte atesorado durante siglos, le han proporcionado una función museística a los espacios nobles del palacio. Destaca entre sus obras la Venus Itálica, obra del escultor neoclásico Cánova, realizada para sustituir en los Uffizi a la Venus de Medici cuando la incautó Napoleón para llevarla al Museo de París. Los Rucellai, mercaderes de telas, trataron de convertir su residencia en un gran palacio, comprando casas y encargando a León Bautista Alberti el proyecto que realizaría su discípulo Rossellino. Primero se hizo el interior del conjunto con el patio clásico y la fachada acabó por quedar incompleta. Alberti, tratadista del Renacimiento, introduce con este proyecto un nuevo modelo de palacio que abandona la rudeza del antecesor florentino, copiando la estructura mural de los anfiteatros romanos con pilastras y cornisas clásicas en los órdenes de la antigüedad, dórico, jónico y corintio, enmarcando arcos, aunque realizada con mampostería revocada y sillería de piedra. La arquitectura civil italiana avanza con este diseño de Alberti a mediados del siglo XV hacia un modelo que recupera la distribución estructural en retícula de los edificios de la Roma antigua, cuyos ventanales y almohadillado recuerdan aún a los anteriores palacios florentinos. El siguiente paso serán los palacios clásicos romanos del siglo XVI. Hoy el Rucellai es un museo de la fotografía.